poco que contaminen el aire de los niños. Estamos de elegir en la ciudad. Oh, I'm very excited to be here. The people are very warm and welcoming. They really enjoy seeing the balloons, and it's been really fun flying here. When we land, we're often helped by many of the locals help pack up the balloon, and it makes it fun for us when they have so much enjoyment in our endeavors here in León. Y es un espectáculo hermoso este, sobre todo ver salir el sol y ver cómo van inflando los globos, cómo empiezan a volar y cómo inundan el cielo. Es una cosa hermosa verlos, ¿no? Forma vertical para poder iniciar nuestra fiesta esta mañana. Peña. Y ahorita en esos momentos está a punto de volar en el globo de Andrea, de la forma del globo. Esto es un poco diferente, pero muy hermoso. Pues me parece bien que vengan de fuera para apreciar lo que es la ciudad y el evento. Pues que nos va a dar oportunidades para que como ciudad crezcamos de una manera turística, y es muy bueno que se hagan este tipo de eventos. Mire, el festival de acá es como ahora el mejor de la América Latina, porque nosotros tenemos en Brasil un festival con 45 o 50 globos, entonces somos los segundos. Muy bien, bueno, vamos a continuar. Miren nada más, qué bellísimo es el Superman del parapente. Bien lo tenemos. Miren qué forma de manejar su parapente, haciendo esos giros, haciendo todo, todas esas evoluciones, haciendo todo. Caminando por el camino de aquí a la zona de playas, y ahí está el stand. Ahí les presta pluma y lo pueden llenar. Ahí están las urnas, aquí derechito, pero van caminando tranquilamente, van llenando su boleto. Inclusive que no tenga pluma, ahí le presta pluma en el stand. Ahí los esperamos en el stand de mi casa. Y si se van nadando, yo como 10 minutos llena por ahí. Además, ¿sabes qué, Javier? Tú conoces más de cerca a los organizadores. Hoy viene el vestido de maleta, ¿verdad? Hoy viene el vestido de maleta para viajar.
Ala, se maneja. Viene vestido de puma. A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde.